Desde hace más de 160 años, la fecha del 5 de mayo sería memorial para México y el mundo, ya que este día en el año de 1862, México derrotó al ejército francés, este considerado como el más poderoso del mundo en la época, y así evitando la invasión a nuestro país que inició en Veracruz y así poniéndole fin en la ciudad de Puebla. Y bueno, pues todo surge a través de una declaración en bancarrota de Benito Juárez en México. Esto en el año de 1861, pues estaba sosteniendo una deuda de 80 millones de pesos ante banqueros europeos de Francia, Inglaterra y España. Aunque estos dos últimos países negociaban los términos de pago con México, Francia no se hizo esperar para que México salvara esta deuda, por lo que sin mandar un contingente militar francés a México, más de 2.000 hombres al mando de Ignacio Zaragoza conformaban el Ejército de Oriente, que pretendía detener a los más de 6.000 hombres del ejército francés, por lo que los mismos le hicieron frente y salieron victoriosos. Y bueno, hasta la fecha se hacen representaciones del suceso de guerra en escuelas de México y Estados Unidos, así como grandes festejos, siendo una fecha conmemorativa del país mexa. ¿Pero por qué se celebra también en Estados Unidos? Resulta que el héroe nacional Ignacio Zaragoza es nacido en Texas, además de que en la ciudad de Los Ángeles se reconoció la fecha como el Día de la Herencia Latina de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Claro que esto en la gran cantidad de mexicanos en el país americano. La duda de muchos es, ¿es descanso obligatorio en mi empleo? Y la verdad es de que este no es considerado como un día de asueto, a pesar de tener gran importancia en la historia de nuestro país. Aparte de ello, siéntete orgulloso de ser mexicano. Disfruta tu mejor platillo típico mexicano, además de excelente música y tu bebida favorita. Y ahora ya sabes cómo es que se celebra este día. Para NED Información Total Multimedia, Ángel Enríquez.